hay algo que es muy típico, es ver la cabalgata, como seguro la están viendo ahora con nosotros, con PTV y con la televisión municipal, y venirse a comerse unos churros. Ellos se están anticipando, lo hemos pillado ya aquí, pleno churrito en mano. Bueno, esto es lo que voy a hacer mañana. Un desafío, eso no lo perdemos ningún año. Esta es tradición aquí en Córdoba, así que los reyes, los niños y a dormir con el estómago lleno de churritos. Y frío, el frío, ¿qué nos importa a nosotros el frío? El frío estamos ya acostumbrados, ya estamos bien abrigaditos y estos no paran, así que estando ellos bien, estamos todos bien. Oye, que te estoy viendo yo ahí con el churro, pero vamos. Vente para acá, ¿Qué te gusta a ti los churros? ¿Qué te gusta más, la cabalgata o los churros? La cabalgata. ¿Qué esperas coger mañana? No sé. ¿Tú vas a traer los brazos bien abiertos? ¿Cómo vas? Sí. ¿Qué rey te gusta más? Melchor. Melchor. A ver, grita, Melchor, estoy aquí. A ver, ensaya, ensaya. ¡Melchor, estoy aquí! Muy bien, yo creo que te va a escuchar. Melchor te escucha seguro, vamos, no tengo ninguna duda. ¿Y tú qué? Vente por aquí, vente por aquí. Y está, ¡ay, qué princesa más bonita! Está abrigadísima. ¿Tú qué le vas? ¿Qué rey es el tuyo? ¿Qué? ¿Tu rey cómo se llama? ¿Cuál rey te gusta más? ¡Ah, que eres alemana! ¿Alemana española? ¿Seguro que sabes hablar español? Sí. ¿Cómo te llamas tú? Isan. Isan, ¡qué nombre más bonito! ¿Qué le has pedido a los reyes? Seis muñecos. ¡Ah, seis nada más! Muy pocos muñecos, veo yo. Pocos muñecos, veo yo, que te van a traer. ¿Tú crees que te los van a traer todos? No lo sé. No, sabemos. Yo también he pedido otros seis cosas, pero me da que no me los van a traer. ¿Y tú qué? Date la vuelta por aquí, que te vea, aquí que te veamos todos. A ver, ¿tú qué? ¿Los reyes te gustan? Sí. Y ahora sí. Hace todo, un fantástico, vamos, estupendo y maravilloso. No me digas que venimos, desde Alemania a comer churros aquí a todos los reyes. Todos los años. Estáis viviendo fuera, entonces, imagino. Sí, en Berlín. ¿Pero sois de Córdoba? Yo. ¿Tú eres de Córdoba? Ella de Berlín y la nena. No, medio. Una mezcla fantástica, que es lo que hace falta en esta vida. Sí, como aquí las fiestas llegan hasta el 6 de enero. Pues muy bien, porque podemos pasar la mitad de las vacaciones de la Navidad de allí y la mitad aquí. Y entonces siempre venimos en raya. Mañana la cabalgata. Sí. ¿Cuál es la tradición de la cabalgata? ¿Aquí? Claro. Hombre, coger caramelos. Todos los caramelos que se pueda. Tú quédate con mi cara, porque yo me subo el orto de una cabalgata. Ah. Entonces quédate. ¡Ana! ¡Ana! No, a mí se me ve. Bien. Yo con lo grande que soy. ¡Vale alto! Levanto así la mano y digo, ¡echa! Mira, lo engancho todo para esto. Fantástico. Oye, ¿y qué? Qué bueno, tiene una pinta. Eso es fantástica, ¿no? ¿Está bueno? Sí. Está bueno, está rico, es calentito. Sí. Muy bien. ¿Y tú qué comas más? A ver, que te veo yo comas más el churrito, a ver. Mira, a ver, ¿cómo más? Chocolate. Ay, ay, que te gusta como a mí el azuquita. Ay, el azuquita. Bueno, estos abuelos fantásticos. Los abuelos son fundamentales. En la vida. Sí, los que tengan la suerte de tener los abuelos están bendecidos, yo lo tengo clarísimo. Yo también lo tengo claro. Los yo churritos. Disfruto, yo disfruto. Disfruta muchísimo. Y además me da que le toca hasta pagar y todo. Bueno, va a pagar la abuela. La abuela, tú ves, yo la abuela, la cosa, la que lleva los dineros. Sí, ella. La cosa se quedaba aquí, yo claro. No sabía. Digo, la cosa está aquí. Yo soy de Córdoba. Para allá, ¿no? Está repartida entre los dos, entre todos. Córdoba y ella de Burgos. Saluda a tu familia de Burgos. De Burgos venimos, o sea que eso de que hace más frío que en Burgos, eso como... Es verdad. O sea que tenéis más frío que aquí. No, pero a mí me gusta más el clima de allí que aquí. Sí, ¿por qué? A ver. Porque... Cuidadito que te pego un capón, cuidadito con lo que dices de Córdoba, cuidadito. Hombre, si yo llevo en Córdoba 50 años ya. Ya ves, toda la vida. Entonces ya no. Oye, no qué, hay. Qué buenos reyes vamos a pasar mañana. Que sí. Bueno, pues venga, que para despedirnos, dile a la gente que vengan a la cabalgata. Bueno, ya estaremos en la cabalgata, porque nosotros nos vamos a enseñar a la cabalgata. Así que, oye, dile, ¡buenos reyes! ¡Buenos reyes! Y os esperamos a todos en la cabalgata. Así que, ¿y tú de qué sales?
Bueno. Bueno, bueno. Salen otros compañeros. Salen. Y sus hijos también. Qué buena idea que se vayan agregando a esta cabalgata que tenemos nosotros, pues, todos los colectivos de Córdoba, todos los que puedan, que se vayan agregando, ¿verdad? Claro, es muy importante, ¿verdad? Que además, sobre todo colectivo de seguridad y eso, es muy bonito, que para los niños les encantan, sobre todo los bomberos, la policía y eso, pues verdad que... Que va a estar muy bien este año. Eso de los uniformes a los chicos, a los grandes, que te lo digo yo, que te lo digo yo, que nos gusta mucho, que gusta mucho. Sí, sí. Oye, pues muchísimas gracias. ¿Qué tal si miráis todos a la cámara y decís un Felices Reyes cuando yo lo diga, ¿vale? Una, dos y tres. ¡Felices Reyes! Bueno, Pepi, aquí preparando ya el anticipo de Reyes. Sí, claro. ¿Qué os espera mañana? Porque mañana va a ser de locura, desde luego. Con la cabalgata va a ser increíble lo que va a pasar aquí. Pues sí, porque la verdad es que hay mucha gente ese día. Que como pasa por aquí, pues hay mucha gente. Sí. ¿Cuántos churros pensáis hacer? Pues ni idea. Depende las ganas que tenga la gente. Ahora mismo no te lo puedo decir, claro. Mucho. A ver. El año pasado también estuviste aquí. Sí, nosotros llevamos viniendo aquí más de 40 años ya. La verdad es que sí. Sí, muchos años ya. Y la gente, lo que tú dices, con fresquito, con ganas de ver los Reyes. Y antes o después se pasan por aquí. Sí, antes también merindan un poco y cuando ya pasan, entonces cuando viene ya el mogollón de este, ¿verdad? O sea que los churros dan la felicidad, Pepi. Hombre, claro, no me ves a mí lo feliz que estoy. Toda mi vida haciendo churros. Sí. Bueno, pues vamos a ver si es verdad que esos churros están tan buenos y que dan la felicidad. Venga, vamos a probarlo. Venga, vamos.